La historia de nuestra Argentina se hizo siempre así, con el sacrificio de sus mejores hijos. Y bueno, ¿qué hacía? Estudiaba. No había terminado el colegio porque había repetido varias veces. Pero insistía y seguía siempre todavía. Me sortean y me sale el número 727, tierra. Eso fue en el año 80 que me sortean. Así que me fui a La Plata, al servicio militar obligatorio. Y bueno, con todos los miedos que tiene uno en ese momento, con todas las cosas que pasa uno, me fui para allá. Bueno, ahí caí yo. Regimiento de Infantería 7, Coronel Condor. Y el Regimiento 7 es un regimiento muy viejo, loco. Nos había llegado una versión de que no sé en qué batalla, en el 1800, habían tenido un problema y le habían dado 100 años de castigo al regimiento. Y la infantería es jodida, ¿viste? La infantería es dura, igual que la infantería marina, ¿viste? Y el regimiento adentro se componía de compañías, la A, la B y la C. Me tocó la peor, que fue la B. Nos tenían todo el día haciendo ejercicios vivos, que se llaman, ¿viste? Tipo gimnasia, pero esa gimnasia que duele, ¿viste? Hacer flexiones, salto rana, por patierra, arrastrarse. Era continuo eso. Y fue la compañía mejor preparada. Tuve un servicio militar muy feo. Bueno, salí de baja después de Malvinas, digamos. No tuve baja yo, en junio del 82. Esa fue mi baja, digamos. Y bueno, y así fue. Mi viejo se enfermó, creo, y tuve que ir a casa. Y el 2 de abril estaba en casa, almorzando, con mi familia, con mis viejos, mi hermana, que era soltera todavía. Y viéndolo a Fortunato en la tele. ¿Te suena, no, Fortunato? ¡Viene el desayuno! Bueno, y estaba el tipo ahí, ¿no? Y yo mirando eso como participando de lo que era una fiesta en ese momento, ¿viste? Se recuperaron las Islas Malvinas. Y en ese mismo momento me tocan el timbre. Es una cosa que no se puede creer esto. Y era un compañero mío que tenía una camioneta lleno de soldados, ¿viste? De compañeros míos de que ya habían estado de baja, casero, como tal. Y con un cabo. Bueno, delgado, soldado delgado, me dijo el tipo, ¿qué tal mi cabo? Yo todavía, ¿viste? Nos tenemos que reincorporar, me dicen, porque con el tema del conflicto, nos vamos a quedar en el regimiento, por las dudas, bueno, vamos, vamos. Y bueno, me despedí de mis viejos y me fui. Del regimiento nos fuimos al Palomar, se nos destinó un rol de combate a cada uno. Y tenía 18 años, también eso vale, ¿viste? Uno cuando tiene 18 años tiene las cosas que tiene un pibe de 18 años, ¿viste? ¿Qué opina, señora, de este día? Ah, muy lindo, estoy de temprano. Es una maravilla lo que pasa. Señor, ¿qué opino? Que una vez por todo las Fuerzas Armadas Argentinas han cumplido para con su pueblo y desalojaron a los piratas ingleses. Que sepa el mundo, América, de un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Sí, sí, yo, solo Dios sabe que me pudo haber deparado el destino de no haber ido a Malvinas, porque imagínate que Malvinas me cambió, el servicio militar en Malvinas me cambió la vida, porque de servicio militar un año, de Malvinas dos o tres meses, y de reincorporarme a la sociedad por ahí años.
Quiero que me vea el calecitero, boludo. Cosas raras, yo. Quiero que me vea el calecitero. No, en ningún momento pensamos que podía llegar a mayores, todo lo como llegó, ¿no? Íbamos sin saber dónde íbamos, qué estaba pasando. Sin ir más lejos, creo que los que nos dirigían políticamente sabían lo que estaba pasando. Muy bien, ¿no? En bolas estaba yo, no sabía que... Yo iba a la parte del rebaño, digamos. LS82 Canal 7, Argentina Televisora Color, transmite juntamente con todas las emisoras de televisión que integran la cadena nacional. Las Malvinas habían sido recuperadas para mí, con toda mi ignorancia, sin saber muy bien qué estaba pasando, ¿viste? Realmente, ¿entendés? ¿Habían sido recuperadas? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué pasó, viste? Con la presencia de altas autoridades civiles, militares y eclesiásticas, y representantes de las principales fuerzas políticas, gremiales, de la ciencia y la cultura, y entidades empresarias, fuimos a fundar para siempre nuestra vieja y nueva casa. Y yo me di cuenta recién que estábamos en guerra a partir de que llegué a Malvinas, me puse en un lugar y empezaron a caer las bombas, digamos, que a los pocos días empezaron los bombardeos, las cosas, me di cuenta que la cosa... pintaba en serio, ¿viste? Los tipos, estos, estaban a 14.000 kilómetros de nosotros. ¿Qué me iba a imaginar yo que iban a venir, ¿viste? No aggression and no invasion can alter that simple fact. It is the government's objective to see that the islands are free from occupation and are returned to British administration. Y avisando cuando haces una toma de lejos, boludo, mirá esto, boludo, de robo. Este soy yo. Esta es la plaza donde se conmemora el conflicto bélico, ¿no? En Lanús, que el intendente en reconocimiento hizo, ¿no? Digamos, tenemos una placa con el nombre de todos los que participamos de Lanús. Y hay una placa recordatoria para las bajas que tenemos también en Lanús. ¿Cuántos son? Seis, de los cuales dos fueron compañeros míos. ¿Y acá en Lanús cuántos? Estas son cosas que donó el ejército, seguramente. ¿Cuántos combatientes de Lanús hay? Oficialmente estamos alrededor de los 110, más o menos. Bueno, se bajaron todas las cosas del avión, el desplazamiento era muy grosso, ¿viste? Me sentía como en la película Al principio de Pelotón, ¿viste? Muchos soldados descendiendo de los aviones, caminando todos juntos, no sabíamos dónde, nadie. Y en las caminatas conocimos Malvinas, toda la ciudad, los galpones, bueno, los distintos lugares que hacen de toda Malvinas, digamos, ¿no? Enfocamos como para ir para el lado de las montañas, lo que parecían montañas. Fue muy duro llegar, teníamos mucho equipamiento, ahí me costó mucho. Tenemos que remontar a cómo estaba mi cuerpo. En una mano un valijín, en la otra un valijín, tenía un arma que la llevaba colgada y un bolsón de 20 de kilos, grosso como una criatura de 8 años, ¿viste? Que no caminaba. Entonces lo llevaba haciendo equilibrio, ¿viste? Lo apoyaba en mi hombro y usaba la bolsa que tenía atrás, la media carpa, y iba haciendo equilibrio, subiendo montaña, piedra. Me sentía como un soldado de San Martín, ¿viste? Como los burros que se caían, ¿no? Y al no poder llevarlo, en un pasaje fui agredido por un oficial, ¿viste?
me pegó, lloré, me acuerdo, porque me sentía con las injusticias que te hablaba antes, ¿viste? De no poder hacer nada, porque el arma que tenía ni siquiera me funcionaba, ¿viste? A mí me dieron una PAM, que es una ametralladora... Es la que usa la policía acá en las comisarías que hacen guardia en las puertas, ¿viste? Es una ametralladora chiquitita, media tubo, con un cañoncito sí, chiquitito. Sí. Como la mía, dijo. Bueno. Los primeros días dormí solo, en una posición que me hice para mí solo, bajo unas piedras. Pero todas las noches corría mucho viento por ahí y me sacaba la ropa de arriba, ¿viste? No, hacía mucho frío, mucho frío. La desarmé, me fui a otra y en una semana quedé en una posición fija que había dejado un suboficial que murió en Malvinas también, que dormía con cuatro, se fue a otra y yo pasé a esa de cuatro, lo cual había elevado la categoría una barbaridad, ¿viste? Claro, teníamos un desplazamiento adentro inmenso. Muy copada, cocinábamos adentro, muy copada. Muy copada y bueno, y a la vez con todo lo dramático que en esa posición íbamos a pasar lo que pasó el 11 de junio, ¿viste? Las Islas Malvinas no va a ser arriado por ningún argentino. Si es arriado es porque evidentemente no queda ningún argentino con vida en las islas. La espera, y la espera fue, en realidad no esperábamos nada. De entrada fue escalarnos, manejarnos como hacíamos con el tema de la comida, porque no comíamos en la posición, sino que teníamos que ir al lugar donde estaba el rancho, que era una naranja, un sándwich, ¿eh? Yo estaba alejado de esos puestos de rancho, con el transcurso de la espera, de los bombardeos, se entró a ser más dura por los combates, ¿viste? Por los ataques, qué sé yo, y por H o por D empezó a escasear la comida. Y estábamos días sin comer y por ahí si comíamos en el día, comíamos una cosita, ¿viste? Que era insignificante, o no sé, de buscar en el pastito bolitas rojas para comerlas, ¿viste? O de saber de alguna oveja que habían matado y por ahí quedaron las cabezas y de viajar kilómetros para ir a buscar esas cabezas para cocinarlas, ¿viste? Y dedicarle todo el día a eso, ¿no? Entonces, la espera era la preocupación por la sobrevivencia, digamos, ¿no? Después estaba la movilización de cada uno por querer pasarla mejor, digamos, ¿no? Entonces la idea era ir a Puerto Argentino, que era donde estaban los famosos containers con mercadería que mandaba el continente para nosotros, ¿viste? La famosa carta de los chicos, unos chocolates. De todas maneras, irlas a buscar a Puerto Argentino era todo un tema, porque era irlas a robar. Era hacer algo ilegal en el ejército, porque vos estabas en un lugar apostado, ¿entendés? Y de pronto tenías que abandonar el puesto para ir a un lugar. Y te cuento una anécdota con un amigo que está en España ahora. Fuimos y no pudimos conseguir nada. Éramos nuevos para ir y había que entrar a un lugar donde había un tipo apostado, había que hacerle chamucho para entrar o entrar de alguna manera, ¿viste? Y bueno, fracasamos con esos. No pudimos conseguir nada. Pero de regreso había un helicóptero que estaba, no sé si averiado, qué sé yo, y tenía una pérdida de combustible y vimos un bulto con este amigo mío. Y pensamos que era cadáver de algún animal o algo extraño, ¿viste? Estábamos a metros y nos acercamos para ver qué era. Y eran bondiolas. Bondiolas impregnadas en el combustible del helicóptero. Y bueno, fue nuestro trofeo. Nos montamos esa bolsa de bondiolas que pesaba, calculo que como una de Portland. 50 kilos fácil, impregnadas en eso, ¿viste? Y caminamos, toda la vuelta fue de Puerto Argentino ahí, caminar con eso. Y allá había pasado mucho tiempo y estábamos débiles, veníamos mal, ¿viste? Veníamos cansados, débiles. Esas bondiolas recorrieron casi todo Monte London porque fueron tranzadas, truequeadas por cigarrillos algunas, ¿viste? Y en un casco a uno se le ocurrió freírlas para sacarle el olor del coso y ese olor se desparramaba por muchos metros, ¿viste? Y todo el mundo, oler comida, algo, ¿entendés? Como cuando calentás un salamín que larga ese olorcito, ¿viste? Y bueno, venía gente de muchos lados a negociar la bondiola, loca. Con esa bondiola hemos hecho desastre, ¿viste? Por cigarrillos, por otras comidas, ¿viste?
por whisky, me acuerdo una vez. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. Sergio, ¿y tuviste tu momento crítico así con respecto a debilidad, digamos, que estabas débil, que no? Sí, y sí, viste, yo soy, generalmente ves que soy de contextura chica, hace 20 años, obviamente más chico, ¿no? Mi peso era de 50 kilos, 55 kilos, vine con 34 yo de allá. Pero milico, ¿no? Claro, obvio, sí, por una cuestión de que ellos también tenían hambre y necesitaban, ¿entendés? Por conveniencia, y estuvo, ¿no? El era turro y siguió siendo turro. O estuvo el tranquilo y que se hizo más turro allá porque se pensó que era, no sé, San Martín, qué sé yo, no sé. Rambo. Particularmente la onda mía es, con respecto a ellos, para mí ya fue, ¿viste? Ya fue. Una cosa que se equivocó humanamente el tipo por ahí, ¿viste? El tipo que se comportó mal en Malvinas, que no se puso del lado del compañero. Ni... Así que me parece que es un problema de él, ¿viste? Especialmente, señora. Va a tener mi contestación firmada por mí, señor. La situación era muy comprometedora para todos. Cuando tenés hambre, qué sé yo, no sé, se come, nos comemos entre nosotros. Se ha dado, ya se ha dado. El hambre supera todo, ¿viste? Hay que vivirlo para entender. Si todos acá no tenemos que comer, va a ser distinta la onda que el mismo grupo en el lugar donde se come, ¿viste? Señor comandante, ¿cuál es la situación de su unidad en este momento? Mi unidad está haciendo lo mismo desde hace 20 días. Siguen las explosiones en el aeropuerto que podrían ser originadas, además de las bombas, por los combustibles que explotan. Misiles nuestros se dirigen en busca del enemigo. Hemos propuesto a usted el primer parte de guerra. Habrá más, seguramente, todos los necesarios hasta que la guerra termine como va a terminar. ¡Triunfan! ¿Estamos en el aire? El tema de los modelos es groso. Porque la primera bomba que cae, el primer cohete que uno escucha, te imaginas, el primer disparo, es como la primera vez que ves una mina en bola, es extraño, ¿entendés? Pero a la vez se asesaste, concientizaste un montón de cosas. Estoy en guerra, eso me puede lastimar. De hecho, después tendrás que por ahí vivió alguno, ¿viste? Entonces, pasan un montón de cosas por la cabeza de uno. Pero cuando eso se hace rutinario, ¿me entendés? Y tenés otra cosa en la cabeza, otra preocupación, digamos, cambia la historia. ¿Y a qué vengo con esto? Después que los bombardeos fueron frecuentes, uno estaba en la preocupación de ir a buscar la comida y por ahí te agarraban un bombardeo y vos estabas lejos de tu posición y no te importaba un carajo, loco. Vos tenías un destino que era donde estaba el sanguchito, ¿entendés? ¿Qué importaba el bombardeo? Claro, era caminar hacia donde estaba el comodito y bueno, y padre un eso que estás en los cielos, déjame comer el sándwich, qué sé yo. O déjame llegar a destino para. Porque tenía otra preocupación. Suena cómico, pero es así. A lo primero, viste, buscás un lugar donde esconderte, te pones atrás de las piedras, viste, te metés. Salís del mundo por un cuchazo, un cuetazo a 3 kilómetros y después te pegan al lado y te importa un carajo. Cuando pasaban los Harley, por ejemplo, pasaban muy lejos los tipos, muy lejos. Las armas nuestras llegaban a 7.000 metros, creo. Y entonces ellos pasaban a 11.000. De todas maneras igual le tiraban, ¿viste? Entonces los tipos pasaban y vos los veías pasar. Y bueno, era toda una película, estabas viendo un enemigo, ¿viste? Al inglés enemigo. Y allá iban los tipos.
Y después que se iban prácticamente, caían las bombas. ¿Entendés? Porque, claro, a tan alta la distancia, los tipos las tendrían que tirar cuando ya se iban para que caigan, digo yo, ¿no? Porque pasaba así, los tipos pasaban y después que se perdían los tipos caían las bombas. Y bueno, se había corrido la voz que había alerta, no me acuerdo qué color, que es la alerta de los aviones. Cada alerta tiene un color, la naval es un color, la aérea es otra, ¿viste? Si viene uno con una gomera es otra, qué sé yo. Cada una, bueno, es una alerta distinta. Para informarte a vos de que busques un lugar donde... Bueno, entonces nos metimos adentro porque sabíamos que en un rato ya estábamos cancheros, ¿viste? Caían, y cuando caían hacían un silbido... Y nos miramos y nos entramos a cagar de risa, ¿viste? Nos reíamos. Y nos reíamos porque el ruido era igual a... Hay un capítulo de Los Tres Chiflados que los tipos se tiran tortas, ¿viste? Y la torta va así, ¿viste? Está... Sí. Y le pegan la cara al tortazo. Y uno de los dos, no me acuerdo si yo, recordó eso, y a partir de eso nos entramos a reír, y las bombas caían en el intermedio de todo el quilombo y de por ahí de la muerte también, en algunos lugares donde caían las bombas, ¿viste? O de las desgracias donde caían. Para nosotros era una joda, ya. El sonido era distinto, se sentían 6 explosiones seguidas, así, boom, boom, 6 segundos, boom. Esa arma estaba a kilómetros de las islas, ¿entendés? En el mar, 35, 40, 60, no sé, 20, no sé. Entonces ese bombazo que se escuchaba tenía un recorrido que era el tiempo que tardaba después la munición en caer, ¿entendés? Eran de 500 kilos. Era muy grande, una bomba muy grande, como esta mesa, ¿viste? Era una bomba que hacía un desastre donde caía, ¿viste? Hacía agujeros de la puta madre, rompía pedazos de montaña, ¿viste? Y esas asustaban, de verdad, porque cuando caían relativamente cerca, daba la sensación de que hasta se te movía el piso, loco, ¿viste? Como... Bueno, y yo dormía en un lugar que era abajo de una laja muy grosa, ¿viste? Muy ancha, como de 5 metros de ancha, así, un pedazo de pared terrible, ¿viste? Y el bombardeo venía del lado contrario a la pared esa, es decir, nos metíamos atrás de la pared nosotros. Pero esa seguidilla de bombas tenía otra particularidad. Donde caía la primera, la segunda marcaba la línea donde iban a caer las otras 4, ¿no entendés? No sé si me explico con esto. Caía la primera y donde caía la segunda marcaba la línea donde iban a caer las otras. Entonces, si la primera caía, qué sé yo, a 30 kilómetros tuyos y la segunda caía a 25, la tercera iba a caer a 20, la cuarta iba a caer a 10 kilómetros y así se iba a acercar siempre la última, la sexta o la quinta, la cuarta, según donde vos estés. Entonces, ¿el jeite cuál era? Mirar dónde caía la primera, porque aparte hacía un quilombo la bomba, ¿viste? Hacía el ruido cuando caía, el humo que levantaba o el agujero que dejaba a kilómetros por ahí, pero los tipos raban, ¿viste? Los tipos buscaban... Erraban, gracias a Dios, ¿no? Bueno, la cuestión es que una vez, una maldita vez, era de noche y empezó el bombardeo. Y ya estábamos en época de que nos bancábamos todos, ¿viste? El bombardeo no influía. Rezabas que no pedías que no caiga ahí, ¿viste? Nada más. No tenías otra alternativa, buscar una posición donde estar más o menos. Pero si la pepa caía cerca, era cagaste, ¿viste? Entonces era rezar y bueno, pedir que... Y no sé por qué en esa oportunidad salimos, no sé si me obligaron, qué sé yo, o por ahí, por intuición misma de nosotros, salgamos de acá porque asustaban, esas bombas asustaban, loco, viste, se movía la isla con esos bombazos, ¿viste? Vos escuchabas los 6 bombazos eso y en fracciones de segundo, de 4, 5, 6 segundos empezaban a caer, viste. Y todo eso es un momento muy, ¿entendés? Muy tenso, loco, muy... Una situación muy, ¿viste? Bueno, entonces salimos de la posición y nos fuimos detrás de la piedra.
en la espera de caer el primer bombazo. Y cayó el primer bombazo. Y cayó enfrente, donde estaban dos hermanas, que estaba a kilómetros, poco, 4, 5, 6 kilómetros. Y la segunda la vemos caer, es decir, dos hermanas, es una montaña, sí, una seguidilla de montañas. Montelondon es otra seguidilla de montañas paralela, y en el medio hay un camino, y en todo ese medio hay 4 o 5 kilómetros. El mar está allá, la primera cae en esta montaña y la segunda empieza a caer para acá. Se venía para Montelondon, ¿entendés? La seguidilla. Y la tercera cayó en la mitad, donde estaba el camino, ¿entendés? Las otras tres iban a caer ahí. Era una situación matemática que uno hacía mientras esperaba los bombazos, ¿viste? De toque. Cuando vimos que la quinta cayó, ¿viste? Ahí, loco, y se había movido todo y qué sé yo, esperábamos que la sexta, ¿entendés? Una situación de, bueno, de rezo, de miedo, de un montón de cosas en el momento, ¿viste? Y al acercarse la bomba al lugar donde estabas, producía un silbido corto, como de 2 segundos. Hacía, ¿viste? Y pegaba, y donde pegaba hacía quilombo, ¿no? Y esta hizo a ruido a chapa, fierro retorcido, como si, no sé, como si un motor de camión pegara contra una pared, ¿viste? Algo así. Y volaron pedazos de piedra, ¿viste? Y quedamos así, duros, ¿viste? Y nos despedimos y nos fuimos a dormir todos. No había explotado, loco. ¿Por qué no explotó esta, no? Justo esta. Bombas, y bloopers de bombas. Do not exist. Su presencia aquí quiere hoy significar la prueba visible de este amor en un momento histórico tan doloroso para vosotros como es el actual. Somos combatientes, venimos a visitar el museo. ¿Por quién pregunta? Capitán Azar en guardia. Sí. Capitán Azar en guardia. Si puede dejar de filmar, por favor. Estamos en el Museo Julio Argentino Roca, que es el museo que se encuentra dentro del Regimiento de Infantería Mecanizado 7. Bueno, 2 de abril de 1962, fecha recordada por todos los argentinos, porque nos despertamos con los bocinazos y las banderas. Y uno quería saber qué pasó, y no jugaba Argentina, ¿qué ganamos? No, habíamos recuperado nuestras Islas Malvinas. Y a este regimiento le tocó el honor de ir a combatir en Malvinas. Para mí hubiera sido un honor ir a Malvinas, aún sabiendo que iba a perder la guerra, porque el militar se prepara toda su vida para un solo momento, que es para la guerra. Y no sabemos cómo vamos a ser en la guerra. Todos creemos que vamos a ser héroes o que vamos... No sé. Somos todos seres humanos. Yo creo que les hizo muy mal a los veteranos de guerra, los combatientes, cuando les llamaban los chicos de la guerra, que se escondían en los pozos, lloraban. Cuando ellos fueron soldados de 18 años que fueron a combatir y combatieron. Y dieron todo lo que tenían que dar.
Pero bueno, vamos a hablar un poquito de historia. Si me acompañan, vamos a ver qué es lo que, cómo estaba la situación en Malvinas. La noche del 11 al 12 de junio, los ingleses comienzan el ataque a Puerto Argentino y lo hacen atacando Montevideo. ¡Hola, mi país! Muy buenas noches, señoras y señores. Se inician las 24 horas de las Malvinas Argentinas. ¿Qué siente una madre de un soldado que está allí defendiendo nuestra soberanía en estos momentos tan importantes para el país? Antes que nada, siento un gran orgullo y más que todo una gran emoción, porque está sabiendo perfectamente lo que está sucediendo allá y que ellos tienen que estar ahí sí o sí. Señora, ¿cuál es el mensaje para su hijo en este momento? Que siga combatiendo, que siga sirviendo a su patria y, ante todo, quiero felicitarlo porque hoy es el cumpleaños de él. No miremos con quién nos enfrentamos. Importa, sí, nuestra voluntad de vencer. Si mi hijo me ve en cualquier momento que sea, que sirva a su patria con honor. Yo, como madre, me siento muy orgullosa de tener mi hijo allá. Nos han traído una triste novedad, y es que hasta ahora habría de nuestro lado 9 muertos y más de una veintena de heridos. Aparentemente uno de los impactos del avión enemigo dio de lleno en una carpa repleta de soldados que estaban durmiendo. Allí estaría la mayoría de las bajas de esa fuente ese día. También hay bajas del lado enemigo. Se habló de 3 aviones, uno por lo menos está confirmado. Un avión enemigo abatido por lo menos. Por la tarde, en el Monte London había habido un movimiento muy grande de tropa, ¿viste? Argentina. Y nosotros teníamos un radar donde estábamos. Y el radar se lo empezaron a usar esa tarde del 10. Y detectaron cosas, detectaban algo, ¿viste? A kilómetros, y estaban ahí ya, los tipos estaban ahí ya. No sé, algo pasó, ¿viste? Porque detectaron a alguien, ¿no? Y por ahí detectaban lo mismo o algo parecido a, qué sé yo, a 100 metros de ahí. Y al rato lo mismo, la misma cantidad, lo mismo parecido, pero a 30 metros de ahí. Y todo así. Entonces, ¿qué dijeron que eran ovejas? Que se desplazaban de un lado a otro. No, eran los ingleses, loco. O sea, que había por todos lados, ¿entendés? Y así nos fuimos a dormir. Y como a las 11:30 atacan Monte London. Pero bueno, como yo estaba muy cerca por donde entraron, fui prácticamente el primero en recibirlos. Y fue muy silenciosa la cosa. De hecho, estaba durmiendo yo. Estábamos muy tranquilos todos, sin esperar a nadie. Y me despierto. Se despiertan mis oídos. Estaba durmiendo y se despiertan mis oídos. Porque lo que entraba, la información que entraba a mi cabeza en ese momento eran voces extrañas a mí, ¿viste? Pero sin dejar de dormir prácticamente, estando echado y descansando. Pero a la vez, segundo a segundo, yéndome preocupándome. Porque, bueno, si no son argentinas, ¿quiénes son? El sonido se iba aclarando, a pesar de que yo no entendía. Me estaba dando cuenta que realmente eran voces extranjeras, ¿no? Como, come on, come on, you, hey, what's up, what? Como queriendo hablar bajito. Ruido de pasos a medida que se acercan, de corridas, como a 10 metros, ¿viste? Corriditas. Cuando nos dimos cuenta de la situación, lo quiero despertar a mi amigo. Los llamo y los amarré un poquito, y él estaba pasando la misma situación que yo. Estaba escuchando sin lograr comprender. Entonces le digo, che, polaco, le digo, ¿sos ruido, esos ruidos? Bueno, son voces, ¿quiénes son, quiénes no son? Son los ingleses, boludo. Nos cambiamos.
creo que estoy en los Guinness ahí. Me cambié en 16 segundos, dos décimas. Me puse todo, absolutamente todo, hasta el casco. Inclusive, ¿cómo es uno, no? Inclusive agarré el arma. El arma no me andaba a mí. Pero bueno, no sé por qué, ¿viste? Por una defensa, no sé. Para morir con el arma puesta sería. ¿Qué hacía un inglés al lado mío? Jamás lo hubiese soñado yo. Ellos estaban donde estábamos nosotros, que nosotros estábamos bajo tierra, y estaban arriba nuestro, caminando por nuestros lugares. Y bueno, no sabíamos qué hacer con este compañero mío. Los segundos eran años. El momento era de pánico total, ¿viste? El verdadero me cagué de miedo, aprendí ahí, ¿entendés? Y en un tiro, la voz, esa extranjera, ya reconocida, ya sabiendo con lo que estábamos, se acerca demasiado, a tal extremo como estamos vos y yo ahora, ¿entendés? Sí. Era que un tipo se puso a hablar con otro, debe ser este el que pasó. ¿Hola? Lo que voy es que la voz se acerca demasiado y se pone a hablar con otro arriba de nuestra posición, en ese techo que yo había hecho con mi compañero. Se pone a hablar un inglés con otro, loco. ¿Te imaginas? La caca me salía sola, boludo, porque ese tipo estaba para matar a alguien ahí, ¿entendés? Yo no estaba ni para jugar a la escondida, nada. Claro, no estaba con ánimo de nada, ¿entendés? ¿Y qué hacía? Yo ahí abajo y el tipo arriba mío, loco. El tipo cuando hablaba se movía despacito. Y cuando el tipo se movía, esa tierra caía en la posición, ¿entendés? En mi cuerpo, arriba mío. Yo estaba ahí abajo. Y el tipo hablaba y no se iba más, loco. El tipo creo que estuvo 2 segundos y para mí se quedó toda la vida conmigo ahí, ¿no? No se iba más. Yo quería que se vaya, ¿viste? Porque, ¿qué podía hacer yo con ese tipo, ¿no? ¿Eh? Yo no tenía arma, loco. No le podía tirar un cañonazo al lado, ¿entendés? No puedo. No puedo. Claro. El arma no mandaba. Yo estaba recagado en las patas y seguramente él también por ahí, ¿viste? Pero él estaba arriba y yo abajo. La cuestión es que el tipo se fue, ¿viste? Se me da a mirar por mi lugar de entrada y fue terrorífico. Es una imagen que no me la saco más de la cabeza, ¿viste? Ver a los tipos pasándose por el lugar, ¿entendés? Y a la vez estando apostados en distintos lugares estratégicos de una piedra, ¿viste? O pasar uno corriendo, ¿viste? También un amigo mío me dijo que bajaron muchos paracaidistas ahí, ¿viste? Y que esa noche, me parece que fue antes que sonara el primer tiro, a él y al que dormía con él los descubren, como me podían haber descubierto a mí. No pasó que se le pusieron cerca y no, los vieron. Y los tomaron prisioneros. Y los llevaron hacia un lugar. Pero cuando los llevaron a ese lugar, pasaron por mi posición, los ingleses. Y ellos sabían que yo estaba ahí abajo, mis amigos. Y cruzaron los cuatro, los dos ingleses y mis dos amigos adelante. Los ingleses los iban apuntando atrás. Y cuando pasaron por mi posición, este correntino, que no lo vi más, fue la última vez que lo vi, esa, que lo escuché, digamos. Bueno, no lo vi ahí. Pero vi ahí el correntino Benítez Melciade, llamaba. Vivíamos hablando de comida con el chabón, porque era cocinero. Me dice, Delgado, boludo, Peca, salí, me dice, ¿viste? No te hacen nada, me dijo. ¿Entendés? Como que estaba todo bien, ¿viste? Entonces, yo con mi amigo dijimos, ¿viste? Salgamos, o estábamos ahí en que definíamos la situación, pero al él hablar, el inglés se asustó o algo, y lo empujó, le pegó a él. Y él se asustó, ¿viste? Pensando que lo iban a matar. Y se puso a gritar, loco, cuando yo estaba con la cabeza ya saliendo, ¿viste? Y sin verlo a él, se puso a gritar como un descosido. Y eso me hizo volver atrás. A mí y a mi compañero. Pero las cosas han sido distintas para mí. Si él habla, no pasa nada, yo salgo y también por ahí salgo así. Pero por ahí salgo y los tipos se asustan. Porque los tipos no saben que yo estoy ahí. ¿Con qué intenciones salgo en la noche? ¿Entendés?
un ataque sigiloso alrededor de las 9 de la noche, una noche muy tranquila. Se había apagado el radar que tenía el monte para detectar personas, pero una patrulla inglesa se extravía y va a dar un campo minado donde hace explotar una mina y velan la posición, y ahí comienza el infierno. Explota el primer tiro. De alguno de los dos bandos, alguien vio algo, pasó algo, alguien disparó. Y cuando disparó fue Año Nuevo, ¿viste? Empezó el cachengue, pero a lo loco, ¿viste? Una de bala, un quilombo, una de bomba, de tiro, de gritos, de pedidos de auxilio, de miedo, gritos de miedo. Tuvo una sumatoria de cosas que fue sumarle al pánico más pánico todavía, ¿no es? No se me va más en la cabeza, ¿viste? Porque espiar de la posición mía, el lugar donde estaba pasando todo eso, era espiar con miedo, pero con ganas, ¿viste? Porque para buscar la salida, ¿entendés? Y no poder, porque por ahí en una de las que abría, a 60 centímetros me pasaba un boceguín inglés por ahí. No le podía poner la mano y que se caiga, ¿entendés? En las dos o tres veces que espié recuerdo eso, las balas trazantes y los ingleses, la bengala caer y iluminar el lugar, ¿viste? Durante 15, 20 segundos por ahí o medio minuto, y en ese lugar estar viendo vos lo que está pasando, ¿viste? Horrible, ¿viste? El combate dura hasta las 7 de la mañana del otro día. A la compañía B, que eran alrededor de 200 hombres, las ataca todo un batallón, 800 hombres como mínimo, con todo el apoyo de artillería, morteros y misiles Milán. Entonces llegaba un momento en que había zonas tomadas por los ingleses y zonas tomadas por los argentinos, entremezcladas. No había una línea, es decir, de acá para allá están los ingleses y de acá para allá los argentinos. El combate por eso se torna muy confuso, hasta prácticamente las 7 de la mañana se sigue combatiendo, pese a que los ingleses ya habían llegado a la cresta del monte. Obviamente la posición la vieron por algo, algo vieron extraño, y no tuvo mejor idea que el que la vio de tirar una granada en la posición. Cuando tira la granada, sentí un ruido a la altura de mi rodilla, en las piernas, yo estaba acostado, y intuí que podía ser de algo, viste, que me perjudicara. Y automáticamente atiné, junto con la explosión, atiné prácticamente a taparme todo. De todas maneras me voló como 2 metros para arriba, a mí, a mi compañero, pero hiriéndome en el 99% a mí. Bueno, a partir de la explosión, con respecto a mí, en lo personal, para que te des una idea, el primer libro de Víctor Sueiro, ¿lo leíste? Toda una experiencia media... Vi la luz, qué sé yo, todo. Esperando morir y volviendo a nacer, porque bueno, me dieron pero no pudieron con Highlander. Algunos pensan Highlander, ¿no? Después de eso, bueno, quedé herido ahí y habré perdido el conocimiento, no inmediatamente, porque me acuerdo paso a paso lo que pasó. Después de un rato, ese mismo que tiró la granada o otro, que sabían que había caído la explosión ahí, vino a ver el lugar, a inspeccionar el lugar, si habíamos quedado con vida o si había alguien. Ellos tenían también el arma con el sable bayoneta adelante. Y la posición mía había sido derrumbada por la explosión, el techo se nos había caído encima prácticamente, ¿viste? El que vino, los dos que vinieron, empezaron con el sable bayoneta a revolver la posición como para sacar los escombros, como usando el sable bayoneta de pala. Y la posición había quedado partida en el techo y con agujeros de la explosión misma, que se deterioró y quedaron agujeros grandes y agujeros chicos. Y por esos agujeros entraba la luz de la luna. Y por esos agujeros
había quedado un humo adentro de la posición, y con la luz de la luna se veía ese humo blanco, y inmediatamente después de eso empezaron a caer los sales bayonetas, que también se veían por la luz de la luna entrar, viste, y no saber dónde iban. Fue una seguidilla de sabletazos, quedándonos inmóviles nosotros ahí, viste, pero desgraciadamente uno de los sabletazos esos le pegó a mi compañero en el estómago. Lo clavan a mi compañero en el estómago, lo cual empieza a gritar, ¿viste? Desesperadamente. ¡Ah! Al gritar, ¿qué escucho yo? Pasos que se van, corridas, como que se asustan los tipos, ¿viste? Y mi compañero gritaba, y yo había quedado después de la explosión medio como abrazado a él, medio encima de él, herido en las piernas, y él me dijo que le dolía, que se moría, y la voz se le empezó a bajar, el tono de voz, y habló un minuto conmigo y se murió. Se quedó ahí. Y bueno, y al lado de él me quedé yo, esperando, no sé, por él lo mismo que él. En un tiro vinieron dos ingleses y le sacan las cosas a mi compañero. Lo mismo hicieron conmigo y fingí muerto. Y obviamente se la comieron, ¿no? Porque, bueno, perdí el rosario, me acuerdo. Me sacaron las cartas que me había mandado mi familia. Bueno, cosas. Dos recibimientos de eso tuve en la noche. El último que me vine a revisar, me encuentra, no sé si por el tono de piel, se da cuenta de que algo raro hay en mí, y el tipo con una mano me apunta con una 9 milímetros argentina, y con la otra mano me agarra los párpados y me los levanta con un dedo. Y parpadeé yo. El tipo me tocó el ojo y vos, viste, seguido de esta, total. Y cuando parpadeé, el tipo, viste, se reculió para atrás, dio dos pasos para atrás y me apuntó a la cabeza, viste. Y me decía, come on, come on. Y me hablaba en inglés, que me levante, viste. Come on, come on, come on, me decía, viste. Porque el tipo no. Yo estaba boca arriba, no veía que yo estaba herido, ¿viste? Entonces, con mi inglés básico, mal dicho, le dije, por favor, mis piernas, que es please my legs. De please my legs, le dije yo, ¿viste? Al tipo. Pero el tipo me entendió, loco. Y sin dejar de apuntarme ningún segundo, con la derecha me apuntaba y con la izquierda me agarra de la bombacha a la altura de la rodilla y me levanta así y me ve debajo de las piernas. Y hace, el tipo, yo estaba ligado. Cuando le vi la cara a él, me vi las piernas yo. La cara que puso, ¿viste? Porque yo no me había visto en ningún momento las piernas. Yo sabía que estaba herido, pero que no. Y se me quedó mirando a los ojos, tipo de ojos claros, como de 30 y pico de años, entre 28 y 32 años. Y sin dejar de mirarme los ojos, levantó el arma y le sacó la munición que tenía en la recámara. Y se la guardó el arma. Me dijo algo y se fue el tipo. Y al rato vienen más ingleses. Y bueno, y cuando vi caer a todos esos ingleses y a un médico, a uno de la Cruz Roja y qué sé yo, me di cuenta que si no me moría por la herida que tenía, que había nacido de vuelta, ¿viste? ¿Hacia dónde está dirigido el fuego de su batería? Está dirigido hacia Monte London, donde está ocupado en este momento por el enemigo. Ahí me aplicaron morfina y me marcaron con un lapicero en la frente y una M. Y bueno, uno de ellos se me acercó, me dijo que mi amigo estaba muerto. Empieza a hacer mucho ahí.
El Chorrito festeja lo que puede ver la cámara. El Monte London está envuelto en humo. Los impactos son ciertamente certeros. Se lo llevan a mi amigo. Me quedo solo en la posición. Y mi posición es entrar a visitar por muchos de ellos, ¿viste? Venían de distintos lugares a ver la posición, a ver a mí, ¿viste? Y bueno, me aplicaron morfina y no tenía dolor en las piernas. No te digo que salí caminando y hablando con ellos, pero bueno, estaba joya yo, ¿viste? Después usaron a 4 soldados, compañeros míos, para que ellos me transporten. Y los 4 que me agarraron, estaban muy caídos anímicamente, obviamente estábamos todos, ¿viste?, hechos mierda. A menos de que veníamos pasando hambre, ¿verdad?, todo este final trágico. Y mis amigos no me podían tener, loco, no me podían tener entre los 4, loco, a mí que pesaba 35 kilos. Para que te des una idea, boludo. Les costaba mucho y yo les pedía, por favor, ¿viste?, que tengan cuidado con todo, ¿viste? Eran 4 tipos que me llevaban, que los quería yo. No eran 4 cualquiera de, ¿viste? Eran 4 compañeros de toda la colina, ¿viste? Y claro, 4 pingos que los querés, ¿viste? Que yo sé que se me apreciaban mucho, ¿eh? Entonces, a pesar de que no me podían llevar los tipos, ninguno de ellos me podían llevar, no me podían llevar los 4, me llevaron, ¿no? Igual. Así me agarraron y me transportaron como 10 cuadras y me llevaron. Claro, para ahí pasé a salir prisionero de guerra. Yo vi todo. Metamorfi, cada rato ahí. Estaba lleno de M la cabeza, de un quilombo. Lleno de M. Sí. La última vez que me aplicaron, que me fui abrazado con el inglés, hablando los dos. ¡Basta! ¡Está bien! Pero bueno. La primera asistencia fue sacarme los bolseguí. Que los bolseguí quedaron como en un capítulo de Los Tres Chiflados. Los vi mucho. les explota el lavano a ellos. ¿Viste? O sí, típicamente se hizo un montón de películas, el tipo que te explota la vana y te queda la vana así. Así está mi bolseguí, ¿viste? Mi bolseguí, ¿dónde está? Ahí, mi pintura de Fortunato. La explosión en mi cuerpo hizo que la ropa pase a ser parte de mi carne, boludo, ¿entendés? Pegada a mi cuerpo, ¿entendés? Necesitaba cirugía para sacarme la bolseguí a mí. Lo que más me acuerdo fue eso, como los tipos luchaban con alicates, cosas para sacarme los bolseguí, para no dañarme más el daño que tenía físico, estaba hecho mierda yo, ¿viste? Eso lo vi después en una película inglesa, esto que te estoy contando. En esta carpa se grabaron ellos. Y yo lo vi ese material después, porque me conocí, porque me vi las piernas, ¿viste? Qué mejor que yo para conocer mis piernas. Cuando me graban a mí, graban las piernas nada más mías. Y dos tipos de calado laburando abajo de las piernas, viendo, ¿viste? Cuando yo veo las piernas en la película me quedé en un boliche, boludo, lo vi. Tenía como 26 años. Me pasó un montón de años. Es que claro, fue para mí. Me dijeron, vamos a un boliche que están dando una película inglesa de la BBC, de Malvina. Vamos, dije yo, ¿viste? Y cuando veo la carpa, boludo, y veo las piernas, no sabés, boludo. O algo tan, ¿viste? Un flash, man. Después de años, loco. ¿No? Son mis piernas, ¿no? Bueno, ahí me hice unas primeras curaciones y de ahí me llevaron a un buque inglés que se llamaba Uganda. Y mucho de... ¿Es con morfina? ¿Eh? ¿Aguantar el dolor si es con morfina? No, después empecé a fumar faso. No. Sí, supuestamente ellos de entrada me atacaron con morfina, pero después me darían calmantes, ¿viste? Yo estaba totalmente reventado. Me darían calmantes. Pero muy humanos los tipos, ¿viste? Pues sobre todas las cosas, muy humanos. ¿No? De hecho, todo lo que te cuento, mi vida depende mucho de ellos también, a pesar de que me quisieron matar. Le debo un poco la vida a ellos también. Ellos me recogieron como herido. Ellos me llevaron, ¿entendés? Ellos me curaron. Me quisieron matar, pero después como que se hicieron cargo. Por eso me gustó lo que dijiste vos recién, de que si las cosas hubiesen sido al revés, no sé qué hubiésemos hecho nosotros, ¿entendés? Me llevan al buque Uganda, y en el buque Uganda soy transportado junto con 15 heridos más. Pero uno de los peores en condiciones estaba era yo. Entonces me llevan a una cama que era 3 cuerpos, uno en el medio y 2 en la punta, cama, de una plaza y media más o menos.
y me llevan a un lugar donde es muy amplio, muy grande, un salón muy grande, lleno de camas, donde estaban los heridos ingleses, todos los heridos ingleses. Me tiran en esa cama y me tiran un control remoto, los tipos, ¿viste? Después se acerca otro y me enseña a manejarlo, y la cama tenía movilidad. Esos tres pedazos se movían, como la famosa cama de la Pantera Rosa. Se movía para todos lados de la cama, ¿viste? Y se cae. Es televisivo. ¿Para qué me entiendan? Estoy ciclado. Es decir, mi programa preferido es el Cartoon Network. Ajusta. ¿Sabes lo que era ver por esos ventanales caer la tarde en el mar? Era alucinante. Después cierran las cortinas, todo eléctrico, tapan los ventanales. Se acerca uno y me mueve el control y me hace con el cuerpo, me hace medio que me sienta, no me sienta del todo. Y se apagan todas las luces. Y queda alguna lucecita que otra prendida, ¿viste? Y se baja una gran pantalla de cine en el medio. Y me vi, ¿dónde está el piloto? Pero no estaba doblada. ¿Y dónde está el piloto? Me vi. Tranquilo, chabón ahí. Y con esos mismos chabones hablar de música, por ejemplo. ¿Viste? Mandarle yo Queen, le mandaba, ¿viste? Zeppelin. En un tiro le dije, Roberto Sánchez, Sandro. No. Y parte le decía, yo, y el chabón se copaba, ¿viste? Eran marineros de ahí del buque, ¿viste? Gente que trabajaba en el buque. Hablar con ellos, no saber de qué hablar, entonces le tiraba grupos de música y el chabón me tiraba las letras. ¿Ves? Se cantaba un temita. Y bueno, y yo tardé en darle un tema de Sandro, ¿viste, chabón? Y bueno, hasta que llegó el gran momento de el lunes 14, a los tres días de estar en el buque ese, se acerca un sacerdote que había en el buque, ¿viste? Que dominaba el idioma español. Y vino a decir que las Malvinas habían pasado a ser territorio inglés, que el general Benjamín Menéndez había rendido, había pedido la rendición. ¿Viste? Y todos, que la guerra había terminado, ¿viste? Y la idea era ponerse contentos, digamos, había terminado lo peor, pero estábamos mal todos, ¿viste? Porque había sido todo un sacrificio al pedo todo, ¿viste? Porque creo que el dolor más grande que hay en todos los excombatientes y menos reconocido es haber perdido Malvinas, ¿viste? Es un dolor muy grande eso, ¿entendés? Para el que combatió allá es un dolor, ¿viste? Después de tanto sacrificio, tantas cosas, haber perdido fue doloroso. Y en ese momento lo sentí así, como que perdimos, ¿viste? Fue al pedo todo, perdimos. Encima perdimos, loco. Los tipos están de nuevo ahí, ¿viste? Eso fue lo que me acuerdo, no me voy a olvidar nunca de eso, porque fue la sensación que tuve en el momento, ¿viste? Ponerme mal porque habíamos perdido la guerra.
me fui del buque inglés, se fue, para muchos de ellos se fue como un compañero, loco. Bueno, me fui yo y bueno, nos fuimos muchos de nosotros. Nos hicieron despedida los tipos. Ah, a mí particularmente porque estaba solo con ellos. ¡Viva la patria, carajo! De hecho, los tipos cuando me transportan, me sacan de la cama, no me habían hecho una última curación, entonces tenía sangre y la sangre se había pegado a la sábana de Luganda, ¿viste? Y cuando me quisieron mudar vieron que no me despegaban de la cama, que la sábana, y me dolía, ¿viste? Entonces alguien, jefe de ellos, dijo que dejen, ¿viste? Hizo una seña y habló y la idea fue que me lleve la sábana, yo, ¿entendés? Para que no tenga dolores acá, decía. Copado el tipo, ¿viste? Y en la sábana esa se fue conmigo. La sábana esa, ni bien llegué yo al buque de Bahía Paraíso, la vi uno del barco argentino, un militar, no sé cómo son los grados de ellos, pero un militar de rango bajo, y claro, tenía la foto dibujado, tenía la del buque, ¿viste? Le decía no sé qué, y según me la sacó, le importó un carajo, me dolía la yo me la resacó, ¿viste? Changuito, quedé tranquilo, que esto hay que sacarlo, changuito, 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 y era un tipo del interior, más o menos. Y lo primero que me impresionó de ver que dije estos argentinos es los gritos y las cagadas pedo, ¿viste? ¡Ah, devolvimos por el tren! Y esto, las cagadas pedo, a mismos soldados nuestros que estaban heridos, ¿viste? Yo, en carácter de urgencia, me subió a un avión a mí, en un Hércules. Y el Hércules me trajo al Palomar. Cuando me bajé en el Palomar, bajábamos los heridos graves únicamente. Y era una revolución Palomar, ¿viste? De militares y de gente. Y cuando bajé yo me recuerdo un militar que me dijo, que me preguntó si la guerra era como en las películas. Nunca me olvidé de eso. Se me acercó el tipo y me dijo, soldado, ¿cómo le va? Que pin que pon, soy fulano de tal lugar, ¿no? Se presentó el tipo militar. Me dijo, le quiero hacer una pregunta. ¿Las guerras son como en las películas? Sí, le dije, no, me pareció tan rara la pregunta. No había hecho una comparación todavía. De ahí a Campo de Mayo. El Hércules hasta el Palomar, en el Palomar ambulancias, que había la gente, la solidaridad de la gente había dado, viste, para llevar a los muchachos a los distribuidos en los hospitales en distintos lugares. Y en una ambulancia de esa fui yo, una ambulancia de un tipo que había se había prestado el servicio de él para ayudar, viste. Me llevó a los pedos, el hijo de puta casi nos mata. Y cuando llego al hospital, me hicieron una curación, bueno, estuve unas horas y antes del mediodía llamé a mi casa, hice llamar a una mujer, a una enfermera, le pedí por favor que llame a tu teléfono. Y ahí llamaron a mi viejo, no sé por qué, mamá. Porque fue emotivo, ¿viste? Mi viejo, para mi viejo está, sí, viste, loco, mi viejo está loco, entonces está bien. Y recibí un llamado de que estaba vivo. Y bueno, al otro día vinieron, mi hijo. También fue muy emotivo. Sí, no les importó que estaba herido, nada. Estaba ahí. Y bueno. Y a partir de ahí todo el tema de la posguerra, ¿viste? Ahí, viste, y un montón de cosas para contar, de compañeros, de gente nueva que conocí, viste, de profesionales que lo único que querían era que estemos bien, y que de hecho a uno le debo también la recuperación de la pierna, viste. ¿Cómo fue tu recuperación de la pierna? Y muy lenta, porque una de las esquirlas me seccionó un nervio, que es el ciático, que nace en la columna,
en la cervical, y que a la altura de la cola, en la columna, se separa para las piernas, y que en la altura de las rodillas se vuelve a separar. De esos dos que se separan, se me cortó uno. Es irrecuperable prácticamente, ¿viste? Me había quedado el pie colgando. Y durante años participé en de una recuperación por consultorios externos con un médico que se llama Guillermo Lasalle. Guillermo Lasalle, un pingazo el tipo. Y que tenía una teoría que la quería probar el tipo, con respecto a la estimulación del nervio ese, y como yo no tenía muchas alternativas, le dije que sí. Y durante uno o dos años fue haciendo el trabajo sin encontrar ningún adelanto. El tratamiento consiste en te pincha, con una aguja te pincha el nervio que está muerto, digamos, y vos le mandás la orden con la cabeza, ¿viste? Y me aplicaba esa aguja ahí, y por un monitor similar a este apareció una línea verde, y el tipo miraba esa línea, ¿viste? Y durante dos años el tipo se la pasó mirando esa línea, que yo iba tres veces por semana, iba 15 minutos nada más. Y un día esa línea hizo un movimiento, loco, y el tipo lloró, loco, porque para el tipo y para mí no sabe lo que fue. El pie ni se me movió, fue la orden que llegó, ¿entendés? Fue la orden que llegó. Y bueno, a partir de ahí el tipo se recorrió todo el hospital y trajo un montón de profesionales para que vean, ¿viste? Y despacito, despacito con él durante años fui, esa línea la fui transformando en un dibujo infernal, ¿viste? Así que, eso te digo, le doy mucho a gente como él, ¿viste? Profesionales como él. Maintain peace with freedom and justice is always expensive. It's less expensive than war, particularly in human life. Así pasaron mis meses ahí, recuperándome. Los primeros meses pensé que no iba a volver a caminar más. Y bueno, con todas las ganas de querer vivir, de empezar a caminar. ¿Volvería a caminar con esta mentalidad? No. Aunque dicen que el soldado sale una guerra, así para otra, no sé cómo dice el dicho, no volvería, no me interesa. Con ese fin no, volvería por el hecho de que estuve ahí, sería muy loco para mí volver y visitar la tumba de los caídos, ¿no? Una cuestión de respeto más que... Pero no, de combatir no hay ni con nadie. Thank you.